¿cómo están? Hola, Bechi. Hola. Hola, Bechi. Hola. Hola, Bechi. Hola. Vuelta para acá. No. ¿Por qué? Porque no. Qué perro. Me acabo de despertar. No, no te acabas de despertar. Son las... ¿Qué son? ¿Como las dos? 3:30. Uf. Y, vine al mercadito porque necesito un moño para la corona. Nada más, es lo único que falta. Y de colorante para pintarme mi cabello. Y las cosas para el ponche. Y plátanos. Oigan, entramos a esta curiosa tiendecita. ¿Cómo se llama? 3B. Las 3B. Y está todo muy barato. Es muy gracioso. Sí, está muy gracioso. Compré unas pinzas para la ropa. Y azúcar mascabado, y estaba bien barata. ¿Cuánto costó? $12.90. Muy barato. Y compré otra cosa, ¿no es cierto? Ay, mire este. Oigan, estaba bien lleno. Y luego traté de comprar un moño así como para la corona de la entrada. Que pues ya la vieron ayer, se ve medio planita. Entonces, trato de comprar el moño y el listón me sale en $50. Y el listón no estaba tan mal porque pues es bastante. Y el moño salía en 120 varos. Están como que locos. Yo de Argentina y de ranchera, $40. Más baratos. Entonces, tenía un poquito de listón dorado. Lo voy a hacer con eso y nada más compré una vaina ahí rosa para ponerle en medio. Ya está. Compré las cosas para mi pelo. Y ya. Y ahora vamos para las cosas del ponche, pero las voy a comprar allá para no recorrer toda esta distancia cargándolas. ¿Qué comes? Unos burritos. ¿Y están buenos? Bastante. ¿Por qué? Porque los hiciste tú. ¡Ah, qué lindo! Y original, sobre todo. Hola, ya terminamos de bajar. Estoy guardando las cosas para el punch. Que por cierto, ¿verdad? Digo, casual. Hay un video del año pasado en donde les enseño a hacer ponche y está bien fácil. Y si quieren aprender a hacer el ponche, pueden verlo ahí. Y también, salió. ¿En cuánto salió? Pues el plátano no va para el poncho, ¿sí? No. Ni el aguacate. No. Salió, fueron 68. Como $20 menos, porque del plátano fueron 18. Ah, no, pero quítale el... Pero súmale lo de acá. ¿Cuánto quieres decir? 64. Sí, ¿60? 68. Como 60 pesos. 70 pesos. Entonces, es barato. 60 por el azúcar, ¿no? Ah, sí, como 70 pesos. Es barato. Por si quieren, y es poquito. Pueden también hacer menos. Miren, este es el moño que hice. No quedó malo, ¿sí? No, quedó bien. 120 pesos. Sí. Ahí voy a ponerlo. Acabo de terminar de hacerle una base al árbol de Navidad, porque no sé si creo que sí les dije, ¿no? Que estaba en una mesa, entonces quería forrar la mesa como si fuera una caja de madera y miren cómo quedó. Con la línea Tapsin día y noche disfruta más de ti, menos de tu gripe. Listo. It's that time of the year again when it starts to draw on Christmas.
All the children's eyes fill with wishes as they read the rhyme. ¡Explícate! ¡Explícate! ¡No! Por favor, quiero que pares de reír, que digas qué pasó. Acompáñame, por... Acompáñame a ver esta triste historia. No, está muy tirada la cama. Enfócate tú. Yo nada más escuché. Aquí está el vidrio. Aquí ya no hay nada. Miren, aquí está el que ya había roto. Aquí está el nuevo vidrio que rompió. Qué bárbaro. ¿Se cayó arriba de la ropa? No, es para allá. ¿Te parece gracioso, en serio? Tienes un vidrio ya ahí taponeado desde hace quién sabe cuánto tiempo. Miren, aquí no hay vidrio. Esto lo puse yo. No, es que fue muy gracioso porque le hice así y me pasó aquí y me quedé así, ya está, me espanté. Qué bárbaro. Ah. Hola. ¿La puedes comprar en una tarjeta Innova, yo creo? Eso es lo que digo, que si no hay tarjeta Innova, ¿no? Ah. Carlos y ya estamos discutiendo porque dice que no sabe qué quiere para cumpleaños. Se prefiere una mierda. Para Navidad. Este. Y ya va a estar metálica. La verdad es que yo tampoco tengo muy claro que. ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Ah? Metálica. ¿Ah? Ahí dice metálica. ¿Dónde? Ahí. ¡Ay! ¡Qué burro eres! Dice barrera metálica, termina zona de obra. Y no tenemos ninguno de los dos muy claro. O sea, yo tampoco lo que quiero es como que, ¡uy, lo quiero! Yo tampoco, por eso te digo que no. Más bien, lo del dinero del mercadito es como, para ver qué encuentro. Lo único que quiero, hay dos cosas que quiero. Nada y nada. Ya sabes qué son. ¿Qué? La cámara y el programa de edición. Nada más. Y miren qué güera soy hoy. Está casi blanco. Y no, ¿es de este lado? Ah, no, sí, es de este lado donde está más claro. Vamos a terminar de grabar un video que les tengo empezado, que es de los normales, no es de estos. Y ayer yo pensé que... ¿Tú viste cuando grabé? Según yo grabé bastante, ¿no? ¿Ayer? ¿A qué hora? Cuando fuimos al mercado y todo eso. Ah, no. ¿No te acuerdas? Bueno, pues fue una misruña lo que grabé. Entonces, se va otra vez a juntar con el video de hoy. Pero espero que de mañana sí esté completo, sí salga completo. Porque de verdad salían de 5 minutos algo así. Entonces me parecía como medio patético. Y por eso lo voy a completar con el de hoy. Y me van a acompañar a ver si no nos corran del Thumbnails. ¿Crees que nos corran, ve? No sé, me choca eso. ¿Qué cosa? Me da mucha pena que te dijeran algo. También voy a comprar un pan. Ay, no, voy a comprar. Miren, es hora. Vi que cualquier rose gold necesita un poquito de morado, entonces lo hice con rojo y azul. Y quedó morado y lo diluí con crema para peinar. Bueno, no es crema para peinar, es tratamiento. Y nada más estoy buscando mi espejo. Porque miren la güerez de hoy que les vengo manejando. Se va a terminar en un segundo. Listo, miren. ¿Pero qué creen que me pasó? En esto estaba y no me di cuenta de que se me rompieron los guantes y justo se me rompieron del mismo lugar. Miren, aquí está esto
Y aquí está esto. Esta es pintura, ¿qué les diré? Es un tinte temporal, o sea que es como de anilina, como la pintura que venden en la papelería. Ay, me mancho aquí. Entonces, por eso se despinta tan rápido. Ay, oh, Dios mío. Creo que ya. Y se puede dejar el tiempo que sea. Se supone que entre más tiempo te lo dejes, pues más se te va a quedar. Entonces me lo voy a dejar. Miren, se ve como morado, pero rosa. Muy raro. Entonces me lo voy a dejar hasta mañana que me bañe. Me voy a dormir con él. Y ya. Mañana les enseño cómo. ¡Ah! ¡Me toqué la playera! Es que miren, este es el color final que puse, que es como un moradito. Abajo había puesto rosa y un naranja, bastante naranja, pegado a donde está la decoloración, que se pone como café. Bueno, como café anaranjado. Entonces, son tres colores diferentes, pero en realidad son cuatro tintes. Y me falta otra cosa, que esa no me la voy a poner hoy, que se llama tinte de... No, maquillaje de cabello, que ese te deja como destellos dorados. Y ese es el que más me emociona. Pero tiene que ser hasta que esté bien, o sea, seco. Y me lo pongo y se tiene que secar ahí. Entonces, sí, eso. Me voy a poner una gorrita y así me voy a dormir hoy. Fancy. Hola. Hola, Ben. Hola. Venimos a comer. Oye. Al mismo sushi que otra vez. ¿Y si los compras en el ese que es platico más, también te cobran el cargo? ¿En qué? ¿El cargo? Sí, pues también. Pues el cargo solo te lo ahorras en el estadio. Y tengo que terminar de grabar un video. Íbamos a ir a comer a Liverpool con los papás de Carlos. Pero son gays y no quisieron. ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿En serio te parece muy grosero? Muy grosero. Y ya, ahora vamos de regreso. ¿Qué hacer? No. Ah, de una vez voy a pasar a la papelería para empezarles a hacer un nuevo video. Hola. Hoy casi no les grabé tampoco, es que estoy grabando. Ahorita está entre pie porque Carlos no está grabando. Y miren, aquí tengo la luz. Esperen. Ah. Me veo que doy miedo, ¿no? Y por eso no casi he grabado. Miren esto. Ustedes van a ser los primeros que vean esto. Antes que un video. Bueno, no, quién sabe. ¿Qué os parece? Queda bonito. Mira, ahí me gustó. Este no es el color real que ustedes están viendo, porque pues está muy oscuro aquí. No, y este tampoco, este se ve muy prendido. De todas maneras, yo no quería que quedara de este color, quería que quedara como un poquito más claro, pero no sé si me decoloré mucho el pelo. Bueno, ya lo tenía, más bien muy claro. Sí, tenía que estar. No, sí. Sí, eso. Sí, tenía que estar menos decolorado y más dorado. O si le tenía que poner un poquito de café para que quedara. Es que no quería que quedara tan afal. Quería que quedara como un poquito con café. Entonces, no sé si ponerle un poquito de café para que quede mejor o que se me deslave con el tiempo. No lo sé. Ready for you.